pues hoy en Revista del Motor estamos probando un coche bastante interesante, fundamentalmente urbano, aunque con el motor más potente se defiende bastante bien por carretera. Y no es otro que el nuevo Peugeot 108, porque ahora es un producto más serio. Parece que Peugeot se ha puesto las pilas y ha visto que en este segmento vienen coches muy interesantes y ha decidido hacer un coche también más interesante. Y para ello lo ha dotado de un chasis mejor, de unas suspensiones más estudiadas. El coche ahora es mucho más estable a alta velocidad. Sigue siendo un poquito remolón, aunque menos, a la hora de girar en las curvas más cerradas, con una clara tendencia a irse de morro. Pero es fruto de la configuración de la dirección eléctrica que tiene, que es poco comunicativa y que es un poquito lenta. Pero fuera de eso, que es probablemente lo peor que tiene el coche va muy bien. Tenemos dos posibilidades: un motor de 71 caballos de 1000 centímetros cúbicos y el que estamos probando, un 1.2 de 82 caballos. No habrá versiones diésel en el 108, y con el de 82 caballos es un coche que va francamente bien. El interior mejora muchísimo el que tenía el 107. No solo en materiales, que son mejores, no solo en ajustes, que son mucho mejores, no solo en equipamiento, que es muchísimo más amplio y más moderno, sino que además podemos personalizarlo casi hasta el infinito. Podemos meter piezas decoradas en el interior con pinturas diferentes, en colores diferentes y con texturas diferentes. Ahora disponemos de un volante forrado en cuero, tenemos una palanca de cambios con un pomo cromado. En fin, tenemos detalles del coche que denotan el interés que la marca ha puesto en crear un producto más serio, más completo, también, por qué no decirlo, más caro. Y es que el precio del 108 de la versión que estamos probando parte desde los poco más de los 11.600 euros para esta versión, para la de 82 caballos. A ver qué tal se nos oye con el techo de lona retráctil abierto, ¿eh? Vamos a abrirlo y a ver qué tal. Comentar que es un mando de apertura automatizada, es decir, que se abre con una sola presión. A pesar de eso, también podemos seleccionar el nivel de apertura que queremos sin problemas. Tan solo volver a pulsar, manteniéndolo pulsado para que se abra. Abrimos. Bueno, como veis, ya llevamos el techo abierto. Ahora mismo lo que más notamos es aire a la altura de la cabeza, pero no mucho aire, no mucha masa de aire, sobre todo frío, porque hoy es un día frío. No se nota mucho en la parte del cuerpo, el habitáculo. Se nota como una brisa que nos recorre la cabeza, pero no más. Y bueno, no sé si se me oye mejor o peor, pero vamos a cerrarlo. Ahora lo que hace el techo es que se cierra, ¿ves? Se queda parado. Tenemos que volver a darle el botón para cerrarlo. Para ello debemos mantener el botón apretado hasta el cierre total. Y ya está. Eso es todo.
va muy bien. Es un poquito más firme que el 107 en suspensiones, bastante más potente y bastante más ágil. Tiene un chasis completamente diferente y mucho más trabajado. Tiene un equipamiento muy abundante, unos acabados muchísimo mejores. También es verdad, los precios son más altos, pero en líneas generales es mucho más coche que el 107 en todas las características. Perfecto para el que quiera un coche con capacidad para 4 personas y lo quiera para la ciudad, pero con capacidad para irse de viaje a prácticamente cualquier sitio por motor, sobre todo la versión de 82 caballos, ya que la de 70 se nos queda un poquito corta, y por aplomo. Tiene un aplomo fantástico a la hora de ir por carretera, por